Hola, en plena Semana Santa jerezana tengo que decir que llueve, martes santo, llueve. Aún así alguna cofradía se ha arriesgado a salir a la calle. Yo me voy a arriesgar por mi parte a hablar de una teoría que me lleva rondando la cabeza un tiempo y que después de haber leído un artículo hoy en El Confidencial del periodista Agustín Rivera, autor del libro El cortijo andaluz, que por cierto les recomiendo vivamente a todos, no me canso de recomendar el libro, por sus aspectos asombrosos que arrojan luz sobre la realidad andaluza que padecemos. He leído un artículo que se llama, algo así como, no recuerdo la cabecera del artículo, pero algo así como Alaya se ha convertido, la juez Alaya, se ha convertido en la cabeza visible, el líder indiscutible del PP, del Partido Popular. Entonces, en este artículo no lo dice literal, lo dice irónicamente, claro. Efectivamente uno ve que ahora con la vuelta de la juez Alaya al ruedo jurídico, al ruedo judicial, pues se ha reactivado el caso de los Eres, se ha reactivado la búsqueda y captura de estos sinvergüenzas que nos llevan décadas robando cientos de millones, probablemente miles de millones a los ciudadanos andaluces. Y bueno, pues el PP ahora saca pecho. Entonces, claro, saca pecho ahora porque alguien está haciendo algo. Pero yo estoy pensando que no puede ser. Hay una teoría que se llama, que es conocida como la navaja de Ockham, que Ockham fue un filósofo entre los siglos XIII y XIV, una época de Europa asombrosa, interesantísima y espeluznante a la vez, final del siglo XIII, principio del siglo XIV. Ockham llegó a una conclusión que parece una perogrullada, pero realmente es muy interesante. Ockham, la navaja de Ockham es un principio que viene a ser algo así como lo que es más probable que sea, lo que es más sencillo. En una disyuntiva, la solución que parece más sencilla probablemente sea la más cierta. Es decir, dentro de una serie de posibilidades que uno no sabe exactamente cuál puede ser, porque no tiene suficientes datos, lo más probable es que sea la más sencilla de las opciones, no la más compleja. Entonces, claro, yo llevo mucho tiempo pensando en que aquí en Andalucía ha prosperado el latrocinio desde las más altas instancias, desde la Junta de Andalucía, la mayoría de las consejerías, por no decir todas las agencias, sin excepción, todas, están malversando dinero de hace décadas, años, y sobre esto estamos hablando de miles de millones, desde hace décadas, pero es que solo las agencias cuestan cerca de 3.000 millones al año, 2.000 y pico de millones al año las agencias paralelas. En las consejerías se está dilapidando el dinero, se sigue dilapidando el dinero, unas cosas tremendas. Mientras las carreteras andaluzas vienen socavones, hay inundaciones en todas partes, muertos como hubo en Almería, heridos, desalojados como ha habido en Écija, y sin embargo la Junta sigue gastando por ahí fuera, unas cosas asombrosas. Y ahora pues con la juez Alaya, pues están saliendo a la luz la basura insoportable, el hedor repugnante de los vericuetos más oscuros del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, al que se puede ya sumar sin reparo el Partido Comunista Izquierda Unida de Diego Valderas, que por cierto quiere hacernos bolivarianos a todos. Yo prefiero que llegue el fin de mis días cuanto antes posible, antes de vivir en una república bolivariana. Entonces, desde luego, emigrar, ¿no? Emigrar y desde luego emigrar y desde fuera intentar por todos los medios derrocar un gobierno bolivariano, porque me parece una locura y una dictadura. Pero bueno, estos son aspectos secundarios. Lo que quería decir, y perdonen que me vaya tanto por las ramas, pero es que no tengo guión, ya saben ustedes, es que la teoría más sencilla de por qué el PP hasta ahora no ha hecho gran cosa, porque la verdad la oposición, lo que se dice oposición, no ha tenido. Desde la entrada de Manuel Chávez hace cerca de 20 años en el gobierno andaluz y el giro dramático que dio en este sentido la política andaluza fue un giro en el que empezaron a proliferar, ya saben ustedes, cuñados, hijas, primos, sobrinas, amigos del cuñado, de la vecina, del primo hermano. La familia Chávez, ya saben ustedes que está extendida por todas las capas, sobre todo altos cargos de todas las empresas públicas, etcétera, etcétera, hay un Chávez, ¿no? Y entonces, pues, este universo de cuñados que yo, como yo lo definí un día, pues es a partir de Manuel Chávez. Eso se ha ido empeorando, se ha ido enquistando, y ahora mismo tenemos lo que se conoce como la red clientelar, la tela de araña que le llaman, el cortijo andaluz que le llama Agustín Rivera, y con mucha razón. Y bueno, pues no hay manera de salir de esto, ¿no? Tenemos un gobierno cleptócrata, está robándonos el dinero a las puertas, impidiendo nuestro futuro, y no ha habido una oposición. Yo soy ciudadano andaluz y leo periódicos desde hace tiempo inmemorial. Ahora lo que leo sobre todo es periódicos digitales, la verdad. Pero es que no hay solución, no hay manera de salir de esto, no nos ayuda a nadie. Entonces, ¿la oposición realmente se ha opuesto a algo? Entonces yo veo que efectivamente no hay gran cosa. Cuando se fue Javier Arenas huyendo hacia ninguna parte después de ganar las elecciones andaluzas, pero con un número de diputados que no le permitía gobernar, se fue huyendo de Andalucía. Entonces abandonó el barco, nos dejó al pairo, es mi opinión. Javier Arenas podrá hacer lo que sea, pero nos dejó abandonados al pairo. Entonces en su lugar no había nadie. Descabezado el PP, como un pollo en un patio, llenándolo todo de sangre y corriendo como sin cabeza, pues la verdad es que no se ha notado nada que el pollo andaba descabezado. Cuando le han puesto una cabeza nueva, que es Zoido, bueno, pues el hombre pues lo habrán puesto ahí por algo, ¿no? Supongo que tiene sus valores y tal, pero no hemos percibido, los andaluces hemos percibido que de repente haya oposición otra vez, la verdad. Quizás hayan hecho cosas, sí, puede ser que se hayan agarrado alguna noticia, pero investigación propia, lo que se dice propia, no hacen, y desde luego oposición no hacen. Luis Escribano, mi amigo y compañero de vídeo, insiste en que el problema que tiene la oposición es que no sabe preguntar. O sea, una pregunta en el Congreso, en la Cámara Parlamentaria Andaluza, una pregunta puede ser una preguntita o una pregunta que pongan un verdaderos aprietos al gobierno andaluz directamente. Entonces, haría falta una batería de preguntas brutales seguidas por la prensa, para poner de manifiesto las irregularidades increíbles que hay en la administración y fuera de ella, en sus alrededores. Y no lo hacen. Entonces yo me he planteado, ¿por qué el PP, después de 30 años de oposición, no ha conseguido, pese a lo que tiene delante, que es el imperio de la mafia, absolutamente? Vamos, no lo digo yo, lo del crimen organizado, sino que ya se oye por ahí. Se oye por ahí el crimen organizado como forma de actuación de la mafia andaluza, de la mafia de la Junta de Andalucía. Perdonen, pero es que es así. Pues ustedes saben que hay 10 puntos considerados internacionalmente para considerar que una actividad es mafiosa, ¿no? Hay 10 puntos que ahora mismo soy incapaz de decírselos de memoria, pero si se cumplen 6, los jueces internacionales de la justicia internacional consideran que una actividad es mafiosa si cumple 6 de los 10 puntos. En el caso de la Junta de Andalucía cumple 9. 9 de los 10. Y el 10.º punto es matar. Y de momento, que sepamos, todavía no ha matado. Que sepamos. Pero los demás 9 puntos los cumple perfectamente. Entonces, ante un gobierno así mafioso, claramente, ¿el PP qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el PP? No veo que haya conseguido gran cosa, de verdad. No ha conseguido gran cosa. Teniendo lo que tiene delante, podían haber arrasado en las elecciones últimas, y en las penúltimas, y en las anteriores. No lo han hecho, no lo han conseguido. Entonces, claro, pongo la navaja de Ockham a cortar este pescado maloliente que tengo delante, y la solución más sencilla es que, a ver, ¿por qué el PP no ha conseguido transmitir a la población que estamos en un gobierno de cleptócratas? ¿Por qué no lo consigue? ¿Porque no tiene medios de comunicación, digamos, a su servicio? Incierto. ¿Porque no es capaz de transmitir? Podría ser, pero tampoco es cierto. Teniendo medios de comunicación que tiene, y muchos, no lo hace. ¿Por qué no eleva preguntas comprometedoras? Pues solo se me ocurre una solución, y lo lamento, ¿eh? Y no saben ustedes cómo. Pero la única solución probable, que no quiere decir que sea la verdad, porque la navaja de Ockham en ningún momento dice que esa sea la verdad, pero sí es la más probable de las posibilidades, es que el PP también esté metido en el ajo, también tenga negocios turbios. Quizás no de todos sus diputados, de todos sus parlamentarios, pero quizás de algunos, y no poco importantes. Y esto es lo que se me ocurre. Lo siento, señores, pero es que no se me ocurre otra cosa. Si no, es que no tiene sentido. 30 años de oposición, más de 30 años, 30 y tantos años de oposición, de los cuales los últimos 18 han sido sangrantes, los casos uno detrás de otro. Aparece el tema de los Eres, se da de baja la jueza Alaya 6 meses, y aquí no se oye, no se mueve una hoja, y ahora aparece la jueza Alaya y pone firme a todo el mundo, empiezan a ir a la cárcel gente, y ahora los del PP sacan pecho. Ahora sacan pecho, y antes ni pío. Es muy raro, muy raro. Yo lo siento, pero empiezo a tener fuertes sospechas de que la navaja de Ockham, en este caso, podría dar con la solución. Y la solución, lo más probable, es que aquí haya gente del PP que también está metida en el ajo. Y esto sí que sería triste. Y grave. Adiós.